Muchos anhelan buscando consuelo. Todos buscamos saber el secreto de la felicidad. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. Jesús, no busques más Ese secreto es Jesús Solo Él da paz El secreto de la vida Ese secreto es Jesús Tu Dios salvador Ese secreto es Jesús Tu Rey y Señor No busques donde no hay En la respuesta final El secreto de la vida el secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo en la paz. El secreto de la vida está en Jesús. ¿Quién es la persona más maravillosa en el mundo entero? ¿Quién es la persona más importante para Cristo Jesús? Tú eres la persona más importante para Cristo Jesús. Tú eres un VIP, Very Important Person. No lo sabías, ¿eh? Ya lo sabes, eres una persona muy importante. Tú que estás mirando allí en una aldea, en un pueblito, en un rincón de este mundo, tú eres una persona muy importante para Jesús. El tema de esta noche es el secreto de la gracia. Y la Biblia dice en el libro de San Juan, el capítulo 1 y versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Y de verdad. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, el verbo, fue encarnado, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria y los ángeles de Dios cantaron cuando él nació. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cristo Jesús había... Nacido el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 1, 17, la escritura dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La Biblia nos dice entonces que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, que Jesús es gracia personificada y verdad personificada. Pero hay preguntas que la gente se hace y hay una pregunta muy importante, yo les dije que las preguntas son muy importantes. Porque las preguntas generan respuestas. Y lo importante es que nosotros encontremos las respuestas a nuestras preguntas en este Santo Libro, en la Santa Biblia. Y la primera pregunta que tenemos esta noche es: ¿Qué haré para ser salvo? Es una pregunta bíblica: ¿qué haré para ser salvo? Es una pregunta que mucha gente se hace alrededor del mundo. Dicen: ¿Qué haré para ser salvo? Hay mucha gente que piensa que para ser salvo tiene que eh, hacer alguna obra, tiene que hacer penitencias, tiene que comprar el perdón de Dios, que tiene que comprar la gracia de Dios. Pero quiero decirte, mi querido amigo que me escuchas en esta noche, que tú no tienes que hacer nada para presentarte delante de Dios, porque la gracia de Dios es un regalo para ti y Él te la da gratuitamente. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16 y versículo 31 dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y serás que Y serás salvo. Bien sencillo. Pero nosotros usualmente los seres humanos no nos gustan las cosas que son muy sencillas, nos gustan las cosas que son bien complicadas. Pero Dios hace las cosas sencillas y nosotros somos los que nos complicamos. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer. Eso es lo que dice la Biblia. Bien sencillo, ¿no es cierto? Ahora hay otra pregunta más que necesitamos hacernos en esta noche. Y que posiblemente tú te has hecho esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo es que se salva el hombre? Ya vimos qué hay que hacer para ser salvo, creer. Y ahora la segunda pregunta es, ¿cómo se salva el hombre? ¿Y cuál es la respuesta? Efesios, la Biblia nuevamente, da la respuesta. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando una persona piensa que puede hacer algo para ganarse el favor del cielo, entonces esa persona empieza a gloriarse porque piensa que él o ella está haciendo algo para ganar su salvación. Y la salvación nosotros no podemos comprarla, es completamente gratis. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. El Señor Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad personificada y es la gracia personificada. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, yo le doy gracias a Dios por este santo libro. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por este libro? Ah, si no fuera por este libro, yo no sé qué fuera de mi vida. Este libro es maravilloso y si tú quieres encontrar la verdad... Lo único que tienes que hacer es abrir el santo libro y vas a encontrar en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 7, que la Biblia dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia nos dice entonces que la verdad la encontramos aquí, en este libro. El mismo Señor Jesucristo dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 16: el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que Cristo Jesús es la verdad. El Espíritu Santo también es la verdad. En San Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu nos guiará a toda la verdad porque Él es el Espíritu de la verdad. Él no nos guía a la mentira, no nos guía el engaño, nos guía solamente a la verdad. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo único que nos hace libres es la verdad del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús también nos dice que todo aquel... Que busca a Dios y que le adore Que Dios está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad Y la iglesia de Dios debe enseñar la verdad Saben, nosotros vivimos en un mundo de mucho engaño Posiblemente tú has sido engañado o engañada Posiblemente te han dicho mentiras Y tú te sientes frustrado, frustrada porque no sabes a quién creer te enseñaron algo que tú pensabas que era verdad y resulta que ahora te das cuenta que no era verdad, que es mentira, que es un engaño, que es una fábula, que es un cuento. Y te sientes frustrado. Y andas tratando de, de buscar la verdad. Y hay algunos que se van al extremo y entonces dicen, yo no quiero saber nada de nada porque todo es mentira, todo es engaño. Pero no es así, no todo es mentira, no todo es engaño. La verdad de Dios está en este libro. Y si tú lo lees guiado y dirigido por el Espíritu Santo, tú vas a encontrar la verdad. Porque aquellos que buscan guiados y dirigidos por el Santo Espíritu de Dios van a encontrar la verdad porque el Espíritu Santo te va a guiar. Y el Espíritu Santo fue que te trajo a ti aquí esta noche. El Espíritu Santo te trajo a la iglesia donde tú estás, en el grupo pequeño, en tu hogar. Él te tiene allí, Él te está guiando, te está dirigiendo, porque Él quiere que tú conozcas la verdad de Dios. Así que la gente busca la verdad y quiere la verdad y necesita la verdad y la verdad es esencial. Pero los seres humanos también necesitamos gracia. Necesitamos la gracia de Jesús. Y saben, mis amados, Muchas veces nosotros nos vamos a los extremos. Los seres humanos tendemos a ser extremistas. El Señor Jesucristo era una persona muy balanceada. Cristo es balanceado, pero nosotros tendemos a estar o con un grupo o con el otro grupo, de un lado o del otro lado. Tendemos a ser desequilibrados. Vivimos en un mundo desequilibrado. Todo el planeta Tierra está desequilibrado, desbalanceado. Y Cristo nos envía un mensaje hoy y nos dice, yo quiero que tú seas balanceado como yo soy balanceado. Que estés lleno de la verdad, que vivas la verdad, que enseñes la verdad, que prediques la verdad. Pero que también estés lleno de la gracia del Señor Jesucristo. Y que vivas la gracia, y que enseñes la gracia. Y que des gracia a otras personas. Así como... Cristo te la da a ti. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia, recibiste, gracia. La gracia y la verdad. Ahora, ¿vivió Cristo según estas verdades? Claro que sí. Vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo Cristo vivió estas verdades. Ustedes conocen la historia de... Esta mujer que fue sorprendida en el mismo acto de la adulteria le traen a la mujer al Señor Jesucristo y la tiran allí. Y esta pobre mujer, allí tirada, aplastada, asustada, avergonzada, no se atrevía ni siquiera a levantar. Los ojos al cielo, no se atrevía ni siquiera a mirar a nadie, avergonzada. Y le dicen al Señor Jesucristo, esta mujer debe morir, debe ser apedreada. Y dan la razón. Ella fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley dice Moisés que a tales mujeres se le debe apedrear. A ver tú qué dices. Y el Señor Jesucristo se inclinó y empezó a escribir. Cuando nosotros somos críticos, cuando juzgamos a otras personas y somos implacables con ellos, somos duros con ellos, el Señor Jesucristo no nos escucha. Y Él no les escuchó. Hizo como que no le había escuchado y siguió escribiendo. Y siguieron preguntándole: A ver, ¿tú qué dices? Esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio y ella merece morir. ¿Tú qué dices? No te atreverás a violar la ley de Dios. El Señor Jesucristo se levanta y dice: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y luego se inclinó. Y siguió escribiendo yo no sé exactamente lo que él estaba escribiendo la biblia no dice que era lo que estaba escribiendo pero parece que lo que estaba escribiendo la gente que estaba allí alrededor no les gustó no les gustó pero hay aquí hay algo que yo estoy haciendo malo eh, y ahí vi mi nombre mira Ladrón. Mentiroso. ¿Quién sabe qué habría allí? Pero la cosa es que no quedó ni siquiera uno. Entonces el Señor Jesucristo le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno quedó. La mujer mira para un lado. Media asustada mira para el otro. Mira para atrás, no vea a nadie. Ninguno, Señor. No quedó ninguno. Ahora pregunto, ¿quién era la única persona que podía arrojar la piedra? El Señor Jesucristo, porque era el único que no tenía pecado. Porque Él es el Cordero Inmaculado de Dios. No te atrevas nunca a tirar una piedra contra otra persona. No te atrevas a tirar una acusación o una crítica malsana contra otra persona. Porque el único que puede acusar y tirar una piedra es el Señor Jesucristo y Él no lo hace. Ahora noten, miren, escuchen. Escuchen lo que recibió esta mujer de la gente y es lo que nosotros recibimos usualmente de la gente escuchen bien esta mujer recibió de aquellos hombres que la trajeron de paso ¿por qué no trajeron al hombre que estaba cometiendo adulterio con ella? ¿puede una persona cometer adulterio sola? no, necesita son dos para cometer adulterio, ¿no es cierto? y entonces ¿dónde estaba la otra persona? Noten cómo la gente que quiere eh, eh, a veces hablar de la verdad y predicar la verdad, usualmente viven tan engañados porque no practican la gracia. Y entonces, ahora, noten lo que ella recibió de la gente, y esto es lo que tú recibes de la gente también. Ella recibió de la gente, aquí la traen, aquí la tenemos, Señor. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esa es la verdad. Ella es pecadora, esa es la verdad. Ella violó la ley, esa es la verdad. Ella debe morir, esa es la verdad. Lo único que recibió de la gente fue la verdad, la verdad y nada más que la verdad, que la ayude Dios porque nadie más la podrá ayudar. Así tú recibes muchas veces. Recibes pedradas de la gente. No te comprenden, no te quieren. Y a veces no te tratan como una persona importante. Te tratan como si tú no, no vales nada. Y así trataron a esta pobre mujer. Ahora nota cómo Jesús trata a la gente. Jesús reconoció que ella era pecadora. Esa era la verdad. Que había violado la ley, esa era la verdad. Que debía morir, esa era la verdad. Pero el Señor Jesucristo le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es gracia. Eso es gracia. Ahí está el balance entre la gracia y la verdad. Las personas que viven por gracia. Son amorosas, son tiernas, son compasivas. El argumento más poderoso en favor del cristianismo es un cristiano amoroso, compasivo, amable y tierno. Las personas que viven por gracia son amorosas. En segundo lugar, las personas que viven por gracia destacan lo bueno en los demás. No miran a las personas con un microscopio para ver todas las faltas que tienen, sino que destacan las cosas buenas, miran lo bueno de los demás. En tercer lugar, las personas que viven por gracia son equilibradas, son balanceadas. No se van a un extremo o se van al otro. El diablo quiere que nosotros seamos extremistas. Por eso es que hay tanto terrorismo, por eso los talibanes y todos esos que son terroristas, es porque son extremistas. Y hay cristianos que también son talibanes, que son extremistas y se van a un lado y son implacables con otras personas. Son desequilibrados y Dios quiere que tú seas como Cristo, un cristiano que enseña la verdad, que practica la verdad, que vive la verdad, pero que también vive por la gracia de Cristo Jesús. Balanceado. En cuarto lugar, los que viven por gracia, siguen a Cristo Jesús y lo imitan. Y así como Él era la verdad personificada y la gracia personificada, esos cristianos son como el Señor Jesucristo, imitan a su Maestro. No vale ser solamente religioso. Una niñita oraba de la siguiente manera. Señor, cuida y bendice y ayuda a las personas que son malas. Las personas que son malas, ayúdalas para que sean buenos. Y a las personas que son religiosas. Ayúdanos para que sean amables. Una oración muy interesante, ¿no es cierto? En quinto lugar, las personas que viven por la gracia son personas que son tolerantes con los demás. Tolerantes, que toleran, que no son implacables. Usualmente hay personas que dicen, yo tengo la verdad, yo vivo la verdad y trata implacablemente a su hermano. Esa persona es un religioso, pero no es un cristiano consagrado y dedicado al Señor Jesucristo. No vive como vivía Cristo, que vivía por gracia y por verdad. Es implacable, no es tolerante. La sexta característica de aquellos que viven por la gracia. Es que son personas perdonadoras. El otro día estaba teniendo una conversación con mi hijo y él organizó un partido de básquetbol de varias eh, iglesias y personas también que no eran de la iglesia. Los invitó a jugar y entre esos invitó a dos personas que habían tenido un problema con él se habían peleado y lo habían traicionado a mi hijo y me dijo papi yo invité a a estos amigos y le, yo le dije los invitaste yo me quedé como un poco sorprendido y me dice sí yo los invité porque yo los perdono la gente a veces tiene problemas y y nos peleamos y nos discutamos, pero yo no le guardo rencor a nadie. Así que yo los invité y tuvimos, nos gozamos. Así que yo me sentí muy bien de que mi hijo piensa de esa forma. En la matanza que hubo en Ruanda, aquella gran tragedia que ocurrió en aquel país. Una señora que se llamaba o se llama Nayeli recibió un golpe terrible. Un jovencito, adolescente, entró con un machete a su casa, mató a su esposo, mató a sus hijos y la trató de matar a ella y la dejó por muerta. Si ustedes miran la cara de ella, la van a ver con una cortada así en, en toda la cara. Eh, puñaladas por todas partes, la dejó tirada en un charco de sangre. Por gracia de Dios, milagro de Dios, esta señora sobrevivió. Y un día se encontró con este joven que había matado a toda su familia. ¿Cómo te sentirías tú? Si te encuentras de repente con la persona que mató a tu esposo y que mató a tus hijos y toda tu familia y, y te dejó toda traumatizada. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? Lo que hizo esta mujer es lo que haría una persona que vive por, por gracia. Este joven estaba temeroso, temblando pensando que esta señora iba a tomar venganza contra él, que lo iba a denunciar, que lo iba a poner en la cárcel, que lo iba a matar o a hacer algo. Y estaba nervioso y le pidió perdón a la señora. Y la señora Nayeli lo perdonó. No solamente lo perdonó, sino que como este joven era huérfano, no tenía ni padre, ni madre, no tenía familia, Nayeli decidió adoptar al criminal. Aquel que había matado a toda su familia lo adoptó como su hijo. Eso lo hace solamente el amor y la gracia del Señor Jesucristo. La séptima característica de aquellos que viven por gracia es que miran el potencial en otras personas. No lo miran como son sino como lo que pueden llegar a ser por la gracia del Señor Jesucristo. Yo estoy aquí delante de ustedes porque alguien me miró. Cuando yo estaba por allí medio perdido, o perdido completamente, me miró y me dijo, tú eres un hijo de Dios, Dios te ama. Y Dios te está llamando para que sea un pastor. Yo me quedé sorprendido y yo dije, pero no puede ser, porque yo, yo he sido malo, malvado, he hecho muchas cosas, muchas travesuras, y yo no puedo ser, para ser pastor hay que ser muy puro y muy santo, hay que casi tener una cornita en la cabeza, yo no tengo nada de eso, lo único que tengo es un afro grande. Y este amigo, Rubén Darío Sánchez se llama, me miró a los ojos y me dijo, Ramón, quiero decirte que Dios no te mira a ti como lo que tú fuiste, ni siquiera te mira como lo que tú eres, sino como lo que tú puedes llegar a ser por la gracia de Dios. Y yo estoy delante de ustedes solamente por la gracia del Todopoderoso. Por eso yo vivo por gracia. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Gracia. La gracia de Cristo Jesús. Él te mira a ti. No como lo que tú eres. Es posible que la gente a ti te vea como que no vales mucho. Y tú mismo, mismo eh, ya has eh, aceptado lo que la gente piensa de ti. Y tú piensas, bueno, yo estoy aquí en este país, no tengo papeles, no tengo documento, no tengo nada, tengo licencia falsa, tengo Social Security falso, bueno, y, y vivo en falsedades y, y piensas como que no vales nada. Pero quiero decirte, mi querido amigo, que tú vales mucho para Cristo Jesús. Quiero decirte, mi querido amigo y hermano que me escuchas, que tú eres la persona más importante en el mundo entero para Cristo Jesús. Sí, para los hombres puede ser que te vean como ellos quieren y que te vean mal y que te traten, te aplasten. Pero tú eres un VIP. Eres un very important person. En English, very important person. Una persona muy importante para Dios. Eso porque Él te compró con su sangre, con su sangre preciosa. Te compró. Tú tienes un potencial. Un pastor estaba predicando en la iglesia. Y ese día era un día especial. Y ahí estaba el presidente de la conferencia a la cual él pertenecía. Y él tenía un hijo que se había hecho un rebelde, se había ido de la casa. Y mientras él estaba predicando, entra una persona harapienta maloliente, con una cabellera que le llegaba hasta la cintura, con todo tipo de cadenas y cosas raras, y tatuajes y pintura y cuantas cosas, se veía bien, bien raro. Y caminó por el frente, caminó por el centro de la iglesia hasta el mismo frente donde estaba el pastor predicando y se sentó en la primera banca. Y el pastor hizo una pausa en medio de su sermón y les dijo, damas y caballeros, quiero presentarles a mi querido hijo. Aquí está el hijo que yo quiero, que yo amo y me siento orgulloso de él. El joven se sintió un poco turbado porque él había llegado a la iglesia para avergonzar a su padre. De que él estaba predicando allí en el púlpito, pero mira el hijo que tenía. Quería avergonzarlo. Pero ahora estaba turbado y sorprendido. Y el padre termina de predicar. Y se baja de la plataforma. Y le da un abrazo a su hijo. Y se lo introduce al presidente. Y se lo introduce a toda la congregación. Este es mi hijo. Que yo lo quiero. Me siento orgulloso de él. Así con el olor que tenía. Este joven cambió completamente su vida por la actitud de su padre. Y hoy día es un pastor amigo mío. Él me contó la historia. Es un pastor que Dios está utilizando poderosamente. Eso es lo que hace la gracia. La gracia del Señor Jesús. No te dejes echar para un lado o mover de un lado para el otro. Para la verdad o para la gracia. No permitas. Que eso ocurra, porque tú eres una persona que Dios ha llamado para que vivas la verdad y para que practiques la gracia. Randy Alarcón escribió un libro titulado Gracia y Verdad, y en ese libro él dice: Las personas que viven por gracia. Viven como vive el Señor Jesucristo. Jesucristo odia al pecado, pero ama al pecador. Nosotros que somos de Cristo también odiamos al pecado, pero amamos a los pecadores. Y él dice, la verdad sin la gracia aplasta a las personas y deja de ser verdad. La gracia sin la verdad engaña a las personas y deja de ser gracia. La verdad sin la gracia degenera en un legalismo crítico. Pero la gracia sin la verdad degenera en, un, en, en una tolerancia engañosa. Cristo quiere que tú y yo vivamos. Por gracia que vivamos por gracia, quiere decir que cuando tú veas a una persona, tú no la mires como, como la miran los demás, tú la miras como una persona muy, muy importante. Porque si tú si es cierto que tú eres importante, para Dios, también es cierto que la persona que está a tu lado también es importante para Dios. Si bien es cierto. Que tú vales y que Dios te ha comprado con su sangre, lo mismo ha hecho con la otra persona. Por eso nosotros necesitamos tratarnos como Dios nos trata. Es como dos hermanas que se peleaban la una con la otra. Y la una le decía a la otra, tú no vas a ir al cielo. ¿Por qué no voy a ir al cielo? Porque tú usas la falda muy corta. Y la otra le dice, tú tampoco vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque tú tienes la lengua muy larga. Estas dos hermanitas necesitan la gracia de Cristo Jesús. Sin la gracia, ninguna va a ir al cielo. Sin la gracia, tú no vas a ir a ningún lugar. Yo no voy a ir a ningún lugar. Por la gracia de Cristo somos salvos. Por la gracia de Jesús. Así que somos obedientes a la verdad. Practicamos la verdad. Seguimos la verdad. Enseñamos la verdad. Que se encuentra en este precioso libro. Y la verdad nos santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra. La palabra de Dios. Nunca la dejes a un lado. Porque. Cuando tú dejas la palabra de Dios a un lado, lo que ocurre es que vas a seguir los consejos que son falsos. Yo estuve en la India predicando el Evangelio y fui a una aldea donde casi me matan. Los indios... Ellos eh, de la religión hindú, ellos eh, adoran muchos dioses. Y había un grupo de personas en la aldea que quería que nosotros fuéramos y fuimos con un grupo de misioneros allí, a predicar el Evangelio de Jesús. Y había un grupo que quería que estuviéramos allí, pero había otro grupo que estaban bien enojados, bien molestos y no querían que nosotros estuviéramos allí. Y claro, el diablo los utilizó y mientras estábamos predicando la palabra de Dios entró una multitud de gente y tomaron las mesas y los proyectores y las computadoras y tiraron todo al piso. Y yo no sé lo que me estaba diciendo uno que estaba, vino y se paró, dos o tres se pararon en el frente así, me estaban hablando, me estaban hablando así, eh, algo eh, en un idioma, en el, el idioma telegu. Y yo no entendía absolutamente nada, lo único que yo me daba cuenta que lo que me decían no era muy nice, no era muy bueno. Yo no creo que estaban siendo muy amables conmigo porque me estaban diciendo así y, y todo lo que habían hecho, así es que ni siquiera le quise preguntar al traductor, porque para buen entendedor pocas palabras bastan. Es más, para el buen entendedor ninguna palabra basta, siempre que una persona... Le apunta con el dedo así, ya, suficiente. Y yo soy muy buen entendedor. Así que me fui, salí corriendo, nos metieron en un auto y en el auto ya cuando íbamos en el camino fue que yo pude respirar un poco más profundo y le pregunté a mi traductor, ¿qué es lo que pasó? Y me dijo que si no te sacábamos de ahí inmediatamente te iban a matar. oh, qué bueno. qué bueno que ya eso es pasado. qué bueno que ya eso es pasado. y así que entonces eh, nos recomendaron que no fuéramos más a ese, a ese lugar a predicar. pero yo sentía que esa gente necesitaba de jesús. así que regresamos otra vez. y fuimos al lado del, del grupo y este hombre que se llama Shankar. A ver si lo ponen aquí. Shankar era el líder, el anciano, el jefe de la aldea. Y después de terminar de predicar el Evangelio, él dijo, yo quiero ser el primero en ser bautizado. Y él fue bautizado. Y cuando el líder dice que quiere ser bautizado, todos los demás siguen. Tuvimos una... Fiesta tremenda, allí miles de personas fueron bautizadas en este lugar y ellos aceptaron la gracia de Cristo Jesús, la gracia del Señor Jesús, la gracia y la verdad. En esta noche tenemos un bautizo, tenemos una persona que va a ser bautizada, una persona que ha aceptado la gracia del Señor Jesús, se llama Marta. Marta Cortés va a ser bautizada en esta noche. Y Marta era una persona que venía a la iglesia y estaba allí tratando de ver qué era lo que estaba ocurriendo y le hablaban de Jesús y le hablaban de Jesús y ella todavía estaba como que no entendía algunas cosas y durante estas reuniones de secretos de la vida. Ella tomó su decisión de ser bautizada. Y en esta noche, ella va a ser bautizada. Ella va a entregar su vida al Señor Jesucristo. Y yo, yo te animo a ti, si todavía tú no has tomado la decisión de bautizarte, que tú también tomes esa decisión. Es posible que haya alguna familia. En algunas de las iglesias, en algunos de los hogares que todavía no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo y de ser bautizada. Esta noche no lo deje pasar, porque Cristo te está llamando. Y Él quiere entregar, Él quiere que tú le entregues tu corazón a Él. Él te llama, y Él quiere, Él quiere que tú vivas por la gracia y por la verdad. So, así que hay personas que en esta noche... Están esperando y diciendo, Señor, gracias por tu regalo. Gracias por el regalo de la vida eterna. El Señor Jesucristo está ahí hablándote. Donde tú estás, yo no te conozco. Yo no sé quién eres. Pero yo sé que tú amas a Jesús. Porque si tú no amaras a Jesús, no estuvieras ahí. Si tú no amaras a Jesús, estuvieras en otro lugar posiblemente mirando el partido de los Yankees con los Phillies. O estuvieras mirando el partido de los chivos, de las chivas con. Las chivas con no sé qué otro equipo por ahí. Con el de México. O tal vez mirando una novela por ahí. Quién sabe qué estarías haciendo. Pero si tú estás aquí esta noche o en cualquier lugar donde tú te encuentres, es porque tú amas al Señor Jesús, es porque tú quieres entregarle tu vida y tu corazón a Jesús. Y es por eso que en esta noche yo te llamo, te invito, ahí donde tú estás, dale tu corazón a Jesús, dale tu vida, dale tu alma, dile, Señor, aquí estoy yo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo te quiero decir en esta noche que tú eres la persona más importante, para Jesús es tan importante que dice la Biblia que Dios te ama tanto porque de tal manera amó Dios al mundo porque de tal manera te amó Dios a ti que ha dado a su hijo unigénito para que si tú crees en él no te pierdas, sino que tenga la vida eterna. Amén. Él te ama. Tú eres muy importante para Él. Tan importante que Él dio a su Hijo unigénito, al Señor Jesús, lo mejor que Él tenía. Lo entregó para ti. Y por eso es que tú eres importante. Vive por gracia. Trata a las otras personas como Cristo te trata a ti? cómo te trata jesús? a mí me trata de maravillas. a mí jesús me trata bien. me trata muy bien. y yo te pregunto, a ti, cómo te trata? cómo te trata el señor jesús? te trata bien? sí, te trata bien. y entonces, la otra persona que está a tu lado, no importa que sea eh, bajito, o alto, o blanco, o negrito, o chiquito, o gordito, o flaquito, no importa. Hay personas que dicen, ah, esta persona me cae gorda. Aunque la persona sea flaca, me cae gordo. Y claro, cuando uno está en las cosas del mundo, Sí, eso es posible que le caiga gordo. Y de vez en cuando hay algunas personas que no le caen a uno así también. Eh, eh, vamos a ser reales, ¿no es cierto? Pero en el amor de Cristo Jesús, nosotros podemos amar aún aquellos que nos caen gorditos. Amén. Claro que sí. Y Dios está buscando que nosotros seamos cristianos reales, que seamos auténticos, porque el mundo está lleno de gente plástica. No solamente de la. Uh, asunto que se hace en cirugía, sino plástico. Y por eso es que hay personas que dicen: Pues yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque son hipócritas. ¿Y? Bueno, yo no quiero ir a la iglesia porque son hipócritas. Y ahí en el mundo no son hipócritas. ¿De dónde tú crees que vienen a la iglesia los que tú dices que son hipócritas y están en la iglesia? ¿De dónde vienen? ¿Vienen de otro planeta? No. Vienen de este mundo. Así que si en la iglesia hay hipócritas, más hipócritas hay en el mundo: gente que engaña, gente que traiciona, gente mala. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, entonces recibimos dos cosas. Recibimos la verdad de Dios y la gracia del Señor Jesús. Y entonces el hipócrita ya deja de ser hipócrita y se convierte en una persona honesta, auténtico y verdadero. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que Dios hace. Dios cambia. Y transforma a los seres humanos. De la misma manera como Él me cambió y me transformó a mí. Y Él quiere también cambiarte y transformarte a ti. Y a ti. ¿Quieres decirle al Señor Jesucristo en esta noche? Señor, yo quiero recibir tu verdad. Quiero vivir por la verdad. Pero también quiero vivir por la gracia de Cristo. Quieres decirle al Señor Jesús, Señor, yo quiero yo quiero conocer esa gracia y esa verdad que solamente tú das. Quieres decirle al Señor Jesucristo, yo quiero, Señor, entregarte mi vida, entregarte mi corazón. Ahí donde tú estás en esa iglesia, en ese grupo pequeño, en tu casa. ¿Quieres ponerte en pie? ¿Quieres levantar la mano? ¿Quieres pasar al frente? ¿Quieres decirle al Señor Jesús, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, dame tu gracia, dame tu verdad, enséñame tu verdad, Señor? ¿Quieres decirle eso al Señor Jesús? Y en esta noche, quiero preguntar a ustedes que están aquí. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias al Señor por haber conocido su verdad? ¿Puedo ver las manos? ¿Y cuántos de ustedes le quieren decir al Señor Jesús, Señor, ayúdame a vivir por tu gracia y por tu amor? ¿Puedo ver las manos? ¿Y cuántos de ustedes que están aquí en esta noche, que todavía no han pasado aquí al frente, le quieren decir al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero abrirte mi corazón, yo quiero que tú vivas por... Yo quiero, yo quiero aprender a vivir por tu gracia y por tu amor. ¿Quieres levantar la mano donde estás? Si tú le quieres decir por primera vez, quieres decirle al Señor Jesús, Señor, yo estoy aquí. Quiero entregarte mi vida, mi corazón. ¿Quieres levantar la mano ahí donde estás? Diciéndole a Jesús, yo estoy aquí, Señor, te entrego mi vida, mi corazón. Mientras tú piensas en esta decisión, yo te voy a llamar otra vez. Te voy a llamar. Y yo no soy el que llamo, el que llama es Dios. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Pero quiero decirte que en esta hora Marta será bautizada. Marta entregó su vida al Señor Jesús. Ella aceptó la gracia de Cristo Jesús. Y el pastor Otomar la bautizará. Mi querida hermana Marta. Por cuanto tú amas al Señor Jesucristo y has decidido entregarle tu vida a Él y has aceptado la gracia del Señor Jesús, el pastor Otomar, como ministro del Evangelio, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra alma que ha sido salvada por la gracia del Señor Jesucristo. Jessica va a cantar. Y mientras ella canta, yo te voy a pedir que tú pases al frente y le digas al Señor Jesús: Aquí estoy yo, Señor. ¿Quién es la primera persona que va a pasar esta noche diciéndole eso al Señor Jesucristo? El primer valiente, la primera valiente. Que en esta noche quiere pasar al frente, diciéndole a Jesús: Aquí estoy yo, Señor. Ven, 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 ven. Y tú allá donde estás, ponte en pie, dile sí a Jesús, ven al Señor Jesucristo. ¿Quién es la per primera persona que va a pasar? ¿Quién es la primera persona que en esta noche le quiere decir que sí a Jesús? Mientras Jessica canta: Yo te voy a pedir que pases al frente. Pasa. Ven aquí. Dile a Jesús, aquí estoy yo. Acepto tu gracia y tu perdón.